Ese hombre que fue al médico a hacerse un reconocimiento y cuando terminó le dice el médico: caballero, se encuentra usted muy bien para tener unos 60 años, ¿verdad? Dice el hombre: que 60 años ni 60 años, hombre. Yo estoy metido en 78 años. Dice: ¿78 años tiene usted con ese cuerpo y esa presencia? Pues eso no es normal, ¿eh? Eso seguramente es heredado. Seguramente su padre vivió una pila de años fuerte y sano y usted lo ha heredado de él. Y dice el hombre: ¿y a ti qué te ha dicho mi padre ha muerto? ¿Su padre no ha muerto? Dije: ¿mi padre? Mi padre está el tío roble, macizo. Vamos, tiene 99 años. Se casó con 21 años. Yo tengo 78 y él 99. No falla. Además, fíjese usted, si está bien mi padre con 99 años que tiene, que trabaja en una empresa cargando y descargando camiones, y hace 2 semanas que le han hecho fijo. Y dice el médico: más razón a mi favor. Seguramente su abuelo vive una pila de años fuerte y sano. Su padre lo heredó de su abuelo y usted lo ha heredado de los dos. Y dice el viejo otra vez: ¿y a ti qué te ha dicho mi abuelo ha muerto? ¿Mi abuelo? Pregunta usted la aldea por él, hombre. A mi abuelo le dicen Paco el Límite, porque tiene 120 años, igual que el límite de velocidad. Vamos, era viudo, ahora que me lamenta usted, y precisamente el sábado que viene se casa. Y dice el médico: ¿su abuelo viudo con 120 años y el sábado que viene se casa? ¿Y su abuelo verdaderamente tiene ganas de casarse? Y dice el viejo: hombre, gana lo que gana, gana, gana. No tiene, lo que pasa es que ha dejado a la novia preñada. ¡Ja, ja, ja!